Así fue la despedida que decenas de personas de la comunidad de Tlachichuca, en Puebla, le dieron a Juan José Palacios Casildo, quien falleció el domingo 21 de febrero, arrollado por una camioneta en la carretera que corre de Morelos a San Nicolás, justo cuando regresaba de ver un partido de béisbol. Mi hermano, cuando venía por la carretera para el pueblo, lo pasó a traer una camioneta blanca. Es que ahí hay unos empacadores que lo vieron todo y me dicen que no, que esa camioneta se fue directamente contra él. Como pueden ver, mi hermano venía en esta línea. Nos cuentan unas personas que dice que en el Base, el señor Abelino ya había comentado que a un licenciado que cuánto le cobraba por irlo a sacar de la cárcel, porque ahorita se iba a uno. La familia de la víctima identifica al chofer como Abelino M., quien fue detenido en el lugar de los hechos. Sin embargo, él y la camioneta fueron liberados horas más tarde. Por este hecho, se inició una investigación en el Ministerio Público de Ciudad Cerdán. No obstante, el tema no ha procedido. Llegando a Cerdán, nos marcan y nos dicen, no, dices que ya se llevaron la camioneta y se llevaron a Abelino. Entonces lo llevaron para su casa. Entonces, sale el comandante y nos dice, no es que ahorita no hay servicio, ahorita no se puede poner la demanda. Dice, y además, dice, ni hay suficientes pruebas para meterlo a la cárcel. ¿Qué más pruebas quería si estaba el cuerpo de mi hermano tirado ahí? Bueno, yo le pido a las autoridades que se haga justicia sobre la muerte de mi hermano, que lo mataron. La vida de José fue interrumpida con tan solo 22 años de edad, y a pesar de esta circunstancia, Hortensia sabe que ese no fue un adiós, sino un hasta luego. Pero ella se ha quedado para exigir justicia. Para quien corresponda, Darwin Telles.